Peggy 18. ¿Qué pasa, chavales? Tengo el placer de traeros el DLC La Última Superviviente de Alien Isolation. Seguimos en la Nostromo, pero ahora en los últimos minutos de la película, en donde Ripley junto con Parker y Lambert tienen que activar la autodestrucción de la nave y para ello necesitan encontrar los cilindros de refrigerante y desacoplar la lanzadera auxiliar para poder salir con vida. Sin más demora, empezamos vídeo. Oh. Qué retro. Iba a decir, no hay sonido. Vamos a destruir la nave. Nos arriesgaremos en el vehículo auxiliar. Vale. Nos hará falta refrigerante para el sistema de aire. Parker, he activado el transbordador. ¿Tenéis ya esas botellas de refrigerante? Estamos en ello. ¿Y si nos echas una mano? Vamos a jugar al final de Alien. Qué chulo. O sea, algo para aquí. ¿Llevamos algo? Lanzallamas, lo único. Y llevo 40, vamos, llevo un disparo. Cállate, hostia. Me pongo nervioso, idiota. Que no sé lo que estoy haciendo. Dios mío. Vale. ¡Quítate del medio! ¡Apártate de la puerta! ¡Lambert, por amor de Dios, quítate del medio! ¡Apártate, a ver, Lambert! Dios mío. Se los ha crecido, se los ha... Se los ha crujido. Pero estamos ya en el tramo final de la peli, tío. Esto sí que mola. No como el otro DLC que me ha dejado más sabor de boca. Este sí que mola. Bueno, pues lo creo. No lo sabía hasta que lo acabe. Pero a simple vista parece que promete. Tal vez no. Para abajo. Tendremos que ir a por Jonesy, a por el gatito. Sería un puntazo, ¿eh? Misión, rescata a Jonesy. Sería un puntazo, ¿eh? Lambert. Lambert. Hostia, esto es grande, ¿eh? Hostia, si esto es grande, tú. Parker. Y tú sigues gritando, tía. Pero lo estás haciendo muy bien. Está enseñando. Estoy aquí, ¿no? Voy a explorar un poquito. Como ahora nos está dejando tranquilos, nos está dejando margen. Voy a explorar un poquito. No, pues no nos está dejando margen. Oh, mierda. ¿Qué? Bueno, también hay que deciros que estoy yendo de cabeza. Se ha comido, literalmente. Aquí no hay donde esconderse, nano. Aquí no hay donde esconderse, nano. ¿Qué? ¿Tengo que volver atrás? Vete. Encima, tío. Se ha parado. Vamos por aquí. Hola. Ah, por aquí será. Por favor, funciona. Gracias. Fufu, Ripley, fufu. Bien. Algo suelto en la nave. Un organismo desconocido. Si somos nosotros. Salió de Kane. Tuvimos que mandar su cuerpo al espacio. No entiendo cómo Ash no vio esa cosa en los escáneres médicos. Hubiera sido visible. En fin, está construyendo una especie de dispositivo de seguimiento para ver si lo atrapamos. Y Brett y Parker están preparando algo para dirigirlo a la esclusa. No me puedo creer que hayamos llegado a esto. Por esto tenemos normas de cuarentena. Por esto mismo. En fin. Ripley, fin de la transmisión. Bueno, pero ya sabemos que las intenciones de la corporación era hacerse con el bicho, así que tampoco es que hayas podido hacer mucho. Tengo que anular los cierres. Vale, está lejillo si se está... que nos está marchando. Con esto bastará. Vale. Pero claro, también le hemos dado vía verde a él. Dios, espero no encontrármela. Es por aquí. Bueno, sí, 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 no hay otra. ¿Bien? Sí. Buah, aquí ni donde esconderse, tío, una sala demasiado grande. Cálmate. ¿Cómo sabes que estoy histérico? Me pidió que fuera a enfermería. Me dijo que había ocurrido algo. Puede que sea importante o puede que no sea nada, pero la criatura está muerta. Se escondió en el techo y murió. Casi mata a Ripley de un infarto. Dejé que Ash se encargara de esa cosa. Todo lo referente a la ciencia le compete a él. Por lo menos nos podemos concentrar en volver a casa. Está dentro. Está aquí. Lo teníamos. Era demasiado bonito. Hola, guapo. Esto bastará. ¿Desde aquí? Bueno, pues. ¿Qué hay que hacer? Que a la izquierda. Está ahí, cerdo. ¡Vete! Vamos. Ventilación. Buah, menos mal, ¿sabes? Que aquí hay. Para chutarse un poco. ¿Dónde seguía? Sí, por aquí. ¡Lo teníamos! ¿Dónde estoy? Ya mi solicitud. Aún no sé nada del tema. Ya mandamos los informes de trabajo por Sebastopol. ¿Qué más da si enviamos un par de mensajes personales? Descuéntame lo que cueste de mi sueldo. Solo quiero decirle a mi hija que llegaré a casa un poco tarde. Es importante. Corto. Me acuerdo del mensaje. Vale, al frente a la derecha hay un conducto, que es el que debemos de coger. Cálmate. Madre mía, no doy dos pasos sin que me pille, ¿eh? Es frustrante, mucho. lo que ando veando. ¿Has aprobado ya mi solicitud? Aún no sé nada del tema. Ya mandamos los informes de trabajo por Sebastopol. ¿Qué más da si enviamos un par de mensajes personales? Descuéntame lo que cueste de mi sueldo. Teníamos. Solo quiero decirle a mi hija que llegaré a casa un poco tarde. Es importante. Corto. Vamos, Ripley. Trampilla. Vamos a verlo. Vale. Tengo aquí. Vamos, Ripley. Del oficial científico. A causa de las numerosas bajas, la suboficial de vuelo de la Nostromo ha empezado a cotejar con Madrid. Hay una probabilidad relativamente alta de que descubra la orden especial 937. Voy a contener el incidente. El organismo es letal. Y es casi del todo seguro que, independientemente del resultado, será posible entregarlo y analizarlo. Fin de la transmisión. Pero la bomba nuclear. Entonces no rescatamos a Jonesy hoy. Qué lástima. Ahora no vengas a tocarme las narices, bicharrajo. Ahora no vengas. Ya te digo, ya toca ya. Madre mía. Todo el camino de vuelta. No se puede. No, Ripley, no desvaríes. Ah, mierda. Eres mi estrella de la suerte. De la suerte. Estrella. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? De la suerte. Eres mi estrella de la suerte. De la suerte. De la suerte. Mi estrella de la suerte, de la suerte, de la suerte, de la suerte. ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Peligro. El sistema de destrucción de emergencia está activado. La nave hará explosión dentro de 5 minutos. Cabrón, como me ha enganchado, madre mía. Por aquí, sí. Mi estrella de la suerte. De la suerte. Eres mi estrella de la suerte. De la suerte. Estrella de la suerte. De la suerte. Eres mi estrella de la suerte. Joder, me estás poniendo histérico, ¿eh? No queda mucho. por aquí, ¿no? Sí. ¿Por dónde ahora? Lo veremos arriba, así que al lorito. Vamos, Ripley. Vamos, Ripley. ¡Uf! Conseguido. Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash y el capitán Dallas han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de 6 semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley, última superviviente de la Nostromo. Fin del informe. Nos veremos pronto, Amanda. Pórtate bien. Te quiero. Pues bueno, pues ya está. La verdad es que el capítulo final me ha encantado. Si juntamos los DLCs, el primero y el segundo, los dos hacen un DLC, un capítulo completo muy bueno, la verdad, tengo que reconocerlo, muy muy bueno. Hay que decirlo, está muy bien ambientado, tiene muchos detalles de la película, ya lo dije en el anterior vídeo pero lo vuelvo a repetir, está recargado de detalles, y encima la versión española, no sé cómo serán las otras versiones, pero la versión española, eso de que tenga el doblaje original de la película, le da un punto muy a favor, porque eso de estar jugando, escuchar a Ripley y estar escuchando a la dobladora de Sigourney Weaver, se nota, le da mucha calidad, le da mucha, mucha calidad, y eso es algo que se agradece por parte de los fans, y yo me incluyo, a mí eso me ha encantado, un detallazo. ¿Qué más puedo deciros? Pues la verdad es que he hecho bien primero en jugar la campaña original, porque quería primero jugar esta y presentarla en los primeros vídeos. Pero me dije, no, voy a jugar primero la campaña principal, y la verdad es que he hecho bien jugar con Amanda, ¿vale? Porque toda la experiencia que he adquirido durante la campaña original la he podido, pues, poner en práctica en estos escasos 30 minutos de sufrimiento y dolor, ¿vale? Porque se genera un estrés, una inseguridad, es tan intensa, ¿cómo se dice? Te sumerge tanto en la situación que la verdad es que es eso, te absorbe, te genera mucha ansiedad, muchísima, y la verdad es que es eso, de hecho vienen jugando una campaña original para luego poder aplicar todo eso, todo lo aprendido ahora, pues lo he dicho, porque es muy intenso, muy intenso. Y bueno, pues nada, llegamos ya a su fin. Espero que os haya gustado el juego igualmente que a mí. Ha sido toda una experiencia. Ha habido momentos muy buenos, ha habido momentos muy malos, porque ya sabéis, el alien es de lo peorcito, lo peor. El tío es un sabueso que no te deja en paz. Y en los pocos momentos que tienes libertad, ¿vale? Que te dan un poquito de descanso. Si no hay humanos, hay sintéticos. Vamos, que aquí no hay quien viva. Como en la serie de televisión. Y nada, en definitiva, me ha dejado muy buen sabor de boca. La verdad, me ha dejado muy muy buen sabor de boca. SEGA, la verdad es que... ¿Cómo se dice? Ha expiado unos cuantos pecados, hay que decirlo. A ver si tenemos suerte las próximas licencias que vayan sacando. Siguen espiando y limpian su nombre, porque la verdad, yo cada vez que escucho SEGA lo asocio a un producto de mala calidad. Y esto hay que decirlo, que esto es un juego con una calidad brutal. Brutal. Si no lo has comprado, no sé a qué coño esperas, porque este juego es para comprárselo. Pues nada, gente, ya sabéis, poner el vídeo en favoritos, compartirlo con los amigos, que toda ayuda siempre es bien recibida. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo.